llegó al mercado hace nada menos que 14 años y lo hizo para marcar tendencia de una forma que ni él mismo imaginaba. Hablamos del Mercedes CLS. Lo hizo con un detalle tan simple como a la vez complejo: sus cuatro puertas con sus respectivas cuatro ventanillas sin marco y también con cuatro plazas, todo ello en una perfecta figura de coupé. Así es el Mercedes CLS y ahora se enfrenta en su tercera generación al reto de seguir evolucionando un concepto que desde el primer momento fue exitoso. Veamos cómo lo ha hecho Mercedes. La tercera generación del Mercedes CLS ha dado lugar a un nuevo ADN estético de la marca, y es que si los faros y pilotos de este coche ya recuerdan a los del último clase A, la siguiente generación del CLA será directamente una reproducción a escala de este modelo. En vivo es imponente, 4,99 metros de berlina con una estatura de 1,42 de alto y con unas líneas limpias y una figura realmente afilada, hasta el extremo de declarar un coeficiente aerodinámico de 0,26 cx. Solo el denominado frontal de estilo tiburón, las taloneras laterales y sobre todo unos robustos escapes cromados que por supuesto no son auténticos, añaden un toque de deportividad extra a un vehículo que destila elegancia y hasta cierto encanto retro por los cuatro costados. Pero si por algo destaca este Mercedes CLS sin ninguna duda es por el nivel de confort que es capaz de ofrecer al volante. Un aspecto que Mercedes no negocia y que hace que este coche sea mucho más cómodo que cualquiera de sus antecesores y también que la mayoría de sus rivales, que de alguna u otra forma penalizan algo de confort en pro de una supuesta deportividad que en este segmento con coches de un diseño tan atlético es algo bastante socorrido. Aquí el nivel de insonorización es perfecto tanto delante como detrás, sí, todo a pesar de esas ventanillas sin marco que os hemos enseñado al principio y que desde luego viajando aquí no dirías para nada que las llevas. La suspensión también está en esa línea, es regulable en dureza, obedece a los modos de conducción del coche, pero en cualquiera de ellos, incluso en el más deportivo, demuestra una capacidad para filtrar las irregularidades del terreno que es prácticamente insuperable. Pero para colmo, la guinda a este pastel la ha puesto un motor de nueva hornada, un 6 cilindros en línea de 3 litros que ofrece nada menos que 286 caballos, pero que desde luego, si es un prodigio por algo, es por finura y por su baja rumorosidad. Para nada parece un motor diésel, incluso aun cuando lo subimos de vueltas. Es cierto que su respuesta quizá no es tan enérgica como el anterior V6 de la marca alemana, pero hombre, qué decir, si buscamos un motor realmente fino y con un tacto que sea acorde a las características de este modelo, sin duda en Mercedes lo han encontrado. El maletero también es generoso, 520 litros y además con una tapa de accionamiento automático. Ofrece un acceso bastante interesante para ser un coche de estas características y hasta cierta modularidad abatiendo los respaldos de los asientos traseros, algo que podemos hacer en proporción 40-20-40 y que nos permite introducir bultos realmente largos. Respecto al comportamiento dinámico en sí, es importante decir que es mucho más parecido al de una berlina, a la de clase E por ejemplo, que a la de cualquier deportivo de la marca, es decir, a cualquier Mercedes AMG. Sin embargo, es verdad que también resulta suficientemente estable, previsible y fácil de conducir al límite. En ello influyen una dirección que es suficientemente precisa y también una amortiguación que cuando llega a un determinado tope tenemos la sensación de que es muy estable, de que agarra realmente con buena precisión este coche. La tracción 4MATIC es el complemento perfecto para tener una gran motricidad incluso en zonas donde el asfalto no es muy adherente. En definitiva, es un coche seguro, estable y fácil de conducir al límite, aunque quizá no sea el mejor a la hora de enlazar curvas consecutivas con gran velocidad. El consumo también es otro detalle a destacar, pues resulta especialmente bajo en una berlina de 1.935 kilos como esta. Lo normal es que oscile entre los 5,5 y los 6,5 litros a los 100 kilómetros, una cifra realmente notable, sobre todo si tenemos en cuenta sus prestaciones.
El aspecto general del habitáculo es inmaculado y el equipamiento tan extenso como puedes esperar en uno de los automóviles más sofisticados del momento. Así, el cuadro de mandos de este CLS se fusiona con su pantalla central, dejando ante nosotros un display de 24,6 pulgadas que además se puede manejar con fluidez bien desde los habituales mandos centrales o bien desde los táctiles que equipa el volante, sin duda la mejor forma de no retirar la vista de la carretera cuando lo hacemos. Las diferentes vistas permiten a cada conductor elegir la que les resulta más intuitiva. Bueno, pues parece que cuando eres el precursor de un determinado segmento, puedes tomarte algunas licencias como mantener este acceso bastante reducido que habéis podido ver, o también otros detalles propios de las berlinas coupé, como es esta altura libre al techo bastante escasa. Yo con mi 1,80 rozo claramente, aunque sí que es verdad que a nivel de anchura y sobre todo de longitud es un coche muy amplio este CLS. Pero ¿qué mejoras añade en relación a cualquier otro rival y también a sus antecesores? Bueno, encontramos detalles realmente prácticos como este reposabrazos con posavasos incluidos. Por supuesto, estos aireadores que conservan el diseño de los delanteros y que son realmente lujosos. Un climatizador bizona, muy práctico para ahorrar sobre todo discusiones en esta parte trasera. Y un cenicero, además de dos tomas de corriente muy prácticas, una de ellas de USB, perfecta para cargar el teléfono móvil. ¿Suficientes estos avances para una tercera generación de este vehículo? No. ¿Mercedes ha pensado en ello? Sí. Y ha añadido algo muy importante, esta tercera plaza trasera. Y es que, vale, es realmente más estrecha y también es todavía más baja que las otras dos. Pero no es lo mismo tener un coche de 4 plazas que uno de 5, y esto es claramente un acierto. Además, equipa de serie asistentes como el de cambio de carril involuntario, el reconocimiento de señales de tráfico o el denominado pre-save, que activa todos los sistemas de seguridad del coche cuando detecta un impacto inminente. Fue el primero en llegar y a la vista está que este CLS sigue siendo el coche más bonito de su categoría, seguramente. El interior también es de lo más vanguardista, está cuidado al detalle y en carretera destaca sobre todo por su confort. Todo tiene un precio y el de este coche es bastante elevado, 77.500 euros, para que quien los pague disfrute de una estética que se implantará en los Mercedes del futuro. Si quieres estrenarlo, ya sabes, nosotros nos vemos en el próximo vídeo de CarandDriver.es, donde seguramente no probaremos un coche tan caro y tan lujoso.